Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Parihueleando con Vos. Este espacio donde todos los días nos encontramos a las 4 de la tarde aquí en su canal Tele Medellín para parihuelear sobre diferentes temas. Es su consultorio, es decir, que ustedes son quienes, además de escoger los temas o proponerlos, pues también le dan vida, porque con sus preguntas mediante la línea telefónica que en unos minuticos les vamos a dar, pues hacen sus preguntas, las inquietudes o algunos comentarios o sugerencias sobre el tema del día. Recuerden que aquí podemos ver temas jurídicos, temas de salud, salud mental y temas de ciudad, como el que tenemos hoy. Antes de presentar a mi compañera Melissa Nava, saludarla con el abrazo, que me encanta tenerla aquí, pues quiero darles algunas cifras para que sepan más o menos por dónde va la cosa. Resulta que en nuestra ciudad, según la Secretaría de Movilidad, para 2016 tuvimos 125 peatones muertos. Esto representa el 47% de las víctimas en accidentes de tránsito y más de 1000 personas con lesiones permanentes en accidentes de tránsito. Por aquí ya les vamos contando en qué va a consistir este parihueleando, porque es un tema de corresponsabilidad y de autocuidado. Ahora sí, Melissa, qué rico saludarte con un fuerte abrazo, parihueleando con vos. Andrés, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer estar aquí parihueleando, hablando de temas tan importantes y, por supuesto, pues compartiendo con ustedes en un espacio que no es solamente de Telemedellín y de Voz y mío. Este es un espacio abierto para toda la ciudadanía. Les recordamos que estamos ubicados en el Canal Parque de Telemedellín, donde quedaba el vivero municipal. Aquí la gente puede venir, hacer picnics, no importa que llueva. Así es, nos esté lloviendo hoy, aquí la gente viene, da un paseíto porque es un parque público para que todo el mundo venga y disfrute también de estos espacios de ciudad y se apropie de lugares como este que vale la pena visitar. Tema importante el que tenemos hoy en Parihueleando, y es que usted da unas cifras que son alarmantes, porque sí, señora, no hay otra palabra mucho para describir, alarmantes. Entonces, para hablar y para que nos amplíen un poquito de la información y esto qué trascendencia tiene en la actualidad de Medellín, hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales. A mi lado, voy a presentar yo una y usted presenta otra. ¿Qué le Por parece? Por supuesto, ¿listo? Me parece. A mi lado está Marta Giraldo, ella es la directora de Funda Peatón. Marta, bienvenida a Parihueleando con Vos. Muchísimas gracias. Y Verónica Loaiza, ella es directora de la ONG Contenedor de Arte de México. Muy buenas tardes y bienvenida a Parihueleando con Vos. Ay, muchas gracias. Muy, con gusto de estar aquí. Peatones, eso parece como una palabra que uno a veces menciona por ahí, ¿cierto? Pero como que, pues en el tema de movilidad, teniendo en cuenta que esto es una cadena, uno a veces prioriza otros elementos de esa cadena. Entonces uno habla de movilidad desde el transporte público, hablamos de movilidad desde el carro, desde la moto, desde la misma bicicleta que en los últimos años ha cobrado un protagonismo bastante importante. Pero el peatón, siendo el elemento más importante porque todos somos peatones, parece que estuviera de último, Marta. ¿Por qué? Sí, así es porque nosotros hemos estado siempre en modo motor, o sea, lo que es las vías están bajo esa imagen de facilitar el tráfico para el vehículo, pero se olvida que nosotros los peatones somos activos en la ciudad y que estamos cada vez más estrechos. Entonces ahí es donde nace la fundación, cuando reconoce esta problemática y no había una vocería en la ciudad. Llevamos 3 años y con unos logros importantes dentro de la ciudad para reconocer y resignificar el peatón. Bueno, como aquí estamos hablando de un proceso donde ustedes están motivando tanto la corresponsabilidad y el autocuidado también, pero sobre todo el respeto por el otro, yo les voy a pedir un favor y es que cada una de ustedes nos cuente un poquito de su rol dentro de este proyecto. Y me va a perdonar un momento, Verónica, para que iniciemos con Marta, aunque tiene la palabra en este momento. Funda Peatón, usted es creadora y directora del primer foro latinoamericano de peatones, cuya sede oficial fue la ciudad de Medellín. ¿Qué hacen ustedes en Funda Peatón para que así Verónica nos pueda contar cómo la ONG Contenedor de Arte de México está asociada a todo este proyecto? Pero antes les vamos a recordar la línea telefónica 268-6033. Ya saben, ustedes nos llaman y nos van a dar sus inquietudes, pues sus percepciones sobre lo que estamos hablando en el programa. Y si de pronto tienen alguna duda, a medida que vamos avanzando, pues es el momento de resolverla. 268-6033. Ahora sí, Marta.
Bueno, sí, nosotros desde la Fundación venimos promoviendo el respeto hacia las personas a pie, que somos todos. Tenemos tres líneas de acción, tenemos líneas de capacitación y asesoría, tenemos línea de cultura en las calles, donde hemos hecho intervenciones en los puntos críticos de la ciudad para alzar la voz del peatón. Realmente reconocer la problemática porque no la conocemos. Hoy en día hablamos del tema y de la situación del peatón y asombra todavía. Entonces, estamos conversando la ciudad de peatones precisamente para reconocernos y también saber qué derechos tenemos porque no sabemos ni qué derechos tenemos. Entonces, esa es la tarea nuestra. Y el foro, pues sí, fue un precedente único en Latinoamérica, donde tuvimos expertos. De hecho, Verónica hace parte de esas visitas internacionales que nos acompañó para darle la importancia al tema de caminabilidad. Verónica, dice, pues hace parte de Fundapeatón o viene como una de las expertas invitadas y qué vamos a poder tener de ejemplo desde México que se pueda aplicar acá a Medellín, Verónica. Pues prácticamente el motivo por el cual venimos de la ciudad de Morelia, Michoacán, de México, fue para tener una participación y un panorama más amplio sobre los temas de movilidad y peatonabilidad, caminabilidad, porque a través de nuestro colectivo lo que hacemos es que rescatamos, recuperamos el espacio público a través del arte y la cultura. Generalmente hacemos trabajos con comunidades de escasos recursos en municipios que no son las capitales o que no son el centro de las regiones del estado. Y bueno, para nosotros era muy importante tener esta participación activa dentro del foro y ha sido súper grato estar aquí porque aparte de vincularnos con Marta y su fundación, hemos generado una red importante a nivel latinoamericano, donde cada uno, pues creo que tenemos una visión diferente, pero al final un mismo objetivo, y eso pues nutre mucho el tema del peatón y de caminar y del derecho a caminar en la ciudad. Melissa, ¿te has dado cuenta que en todos estos procesos de ciudad que estamos viviendo, no solamente en Medellín, sino en otras ciudades del mundo, específicamente de cultura ciudadana y relacionado con salvar vidas, cada vez se van integrando más todos estos procesos de transformación a partir del arte, de la cultura, para la sensibilización? Pero todo esto es el resultado de una investigación, como lo está haciendo Fundapeatón en este momentico. Entonces, hablemos un poco sobre esa investigación, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué resultados ha arrojado y cuáles son esas necesidades que tenemos ahora, Marta? Ok, mira, las necesidades inmediatas y que tenemos, que son nuestros próximos pasos desde la Fundación, es seguir promoviendo los derechos del peatón, porque finalmente el marco legal promueve mucho el derecho al vehículo, a los conductores, pero en el marco legal el peatón realmente no está protegido. En el Código Nacional hay una hoja y media dirigida hacia el peatón y realmente nos queda debiendo el Código Nacional de Tránsito. Entonces ese es el segundo paso que vamos a dar, permear las leyes para que realmente haya un marco jurídico que permita que el peatón pueda ser defendido, ¿cierto? O sea, hoy por hoy un peatón es arrollado y es culpa del peatón, hay que romper esos imaginarios, tenemos la causa real de la accidentalidad que es el exceso de velocidad. Y pues ese es como nuestro siguiente paso, promover los derechos y a través de la normatividad, que realmente sean se puedan incluir. Marta nos hace referencia a una carta de los derechos del peatón, y es que yo ni siquiera sabía que eso existía, pues, ¿cómo sí, así? Señora. Uno como peatón tiene derechos, pues, se puede preguntar uno. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que cuando uno la abre, se da cuenta que es que el peatón no es únicamente el que cruza la calle por la cebra, o el que pasa el puente peatonal, o sea, el peatón es, según esta carta, por ejemplo, los niños que juegan en la calle, o las personas que están sentadas en un parque, en las bancas, disfrutando de una buena conversación, o las personas que simplemente conviven en el espacio público, o sea, el peatón definitivamente en algún momento tenemos que ser todos. Cuando nos bajamos del carro, no solamente en ese momento, sino cuando estamos
estamos en la acera de la casa o cuando estamos viendo a los niños jugar en la calle. Derechos del peatón, ¿de dónde salió esto, Marta? Bueno, esto es en sinergia con la Liga Peatonal y es un lenguaje universal que estamos manejando desde la red latinoamericana, y es precisamente porque estos son los derechos mínimos que necesitamos para tener calidad de vida en el espacio público, y pues cada uno arroja una protección y seguridad en la vía. Esa es nuestra tarea, que realmente estos derechos estén dentro del marco jurídico, dentro de la normatividad, que es lo mínimo que necesitamos. Cuando hablabas de los tipos de peatones, sí, o sea, peatón es el niño que está jugando en la calle, es la persona que está sentada en una banca y que después de disfrutar el espacio público cruza la calle. Peatones somos todos. Y pues obviamente tenemos que salir de ese peatón estándar, que tenemos varios tipos de peatones. Entonces tenemos el peatón en condición de discapacidad, la persona que tiene una condición especial auditiva, visual, las personas de movilidad reducida, una mujer embarazada tiene unas necesidades distintas del espacio, una persona con una lesión temporal porque pues está enyesado y ya está en muletas, o sea, tenemos diferentes velocidades. Entonces aquí pues como partiendo y reconociéndonos como peatones, que salimos de un paquete y una ciudad estándar, no, o sea, tenemos diversidad. Melissa, yo estoy absolutamente lleno de curiosidad de cuál es el contexto de todos esos peatones en ciudades como México, por ejemplo, pero le voy a hacer la propuesta de que lo dejemos para después de la llamada de televidente, que ya nos está llamando uno de esos amigos de Parihueleando con vos. Yo creo que también te ha tocado en otras oportunidades. Sí, claro, un fiel televidente. Sí, señora. Antes desde Santa Fe de Antioquia, ahora desde Medellín, Jefferson Pulgarín, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Oye, amigo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti. Un saludo muy especial para Nati, un saludo muy especial para todos mis colegas de Medellín, un fuerte saludo a todos ustedes. Mi pregunta al invitado de la siguiente forma. Por ejemplo, cuando yo vivía en Santa Fe de Antioquia, yo he participado en ruedas de prensa, hablaba sobre temas de la cultura y el tránsito. Yo siempre decía los de tránsito, ojo por la cultura, ojo por la cultura, están habiendo muchos accidentes de tránsito, no están dejando pasar los peatones. Cuando vi la noticia de informativo hace poquitos días, que supuestamente hubo un accidente en Santa Fe de Antioquia por falta de futurización. He visto que en la ciudad de Medellín están trabajando mucho, aparte de cultura, peatones, temas de discapacidad, se cruzando por la llampa, todas esas actividades se están dando muy bien. Pues en el municipio de Santa Fe de Antioquia hace falta mucha futurización. Siempre estaba encima de alcalde, señor alcalde, por la cultura, Se le dice una cosa que la gente por el oído y sale por el oído. Para eso no le escucha como las personas, como yo y como todo. Y la verdad es que es realmente porque nos ayuda mucho salir adelante. Entonces la invitada es que actividad, es que estrategia tiene para que Medellín sea una ciudad más de todo muy mejor, bien previosada y que tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias y un fuerte saludo a todos mis cuentos de Medellín. Se les quiere mucho, un abrazo. Jefferson, nosotros también los queremos mucho y nos despedimos con un caluroso abrazo. Y yo le voy a resumir un poquito y me voy a permitir transmitírsela a Verónica, porque usted tocó mucho los procesos de arte y cultura, de sensibilización. ¿Cómo podemos hacer para replicar mediante todos esos procesos de arte, cultura, la sensibilización de la comunidad y también de las instituciones que hizo alusión Jefferson Pulgarín, el televidente, para que de verdad trabajemos en pro del peatón? Aquí lo importante es que la misma comunidad se apropie de su espacio y que los niños y los jóvenes tomen ese espacio, se empoderen de él y hagan sus intervenciones. No es atinado el que la institución cultural llegue a decirle a la comunidad qué hacer, sino que la misma comunidad te tiene que decir cuáles son sus necesidades. En ese sentido, se tiene que hacer esa apropiación, pero los adultos y los papás de estos jóvenes y de estos niños tienen que cambiar esa mentalidad de pensar que el estar en la calle es inseguro. Entonces, en el momento que los padres y la familia acuden a los espacios públicos en comunidad, participan y están activos, los niños entienden que el espacio es de ellos y entonces se puede trabajar en esa manera comunitaria a través de las cuestiones.
cuestiones artísticas. La parte institucional es súper importante. Tiene que haber una vinculación entre la comunidad, entre las ONGs y entre las fundaciones y las instituciones gubernamentales para poder hacer todo este trabajo en conjunto, que es algo pues que Marta ha hecho y ha logrado muy bien a través del foro. Vincular lo institucional, porque todos tenemos una parte importante de la participación. Al final somos funcionarios, somos ONGs, pero no dejamos de ser ciudadanos. Hablamos hoy del peatón en Parihueleando con Vos, una de las partes esenciales de la cadena de movilidad de cualquier ciudad y que hoy tiene unas cifras alarmantes en Medellín. Vamos a hacer una pequeña pausita. Voy a recordar el número de la línea telefónica a la que usted puede llamar, puede preguntar, puede sugerir, puede hacernos sus observaciones, 268-6033, y le vamos a dar un espaciecito para que pregunte, para que llame, y nos vemos después de estos mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y continuamos en Parihueleando con Vos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a esta hora. Les recuerdo la línea telefónica, hoy que estamos hablando del peatón, de cifras que son muy preocupantes, pero también de soluciones que estamos aquí creando y formulando con nuestras dos invitadas. 268-6033, 268-6033 es el número de teléfono para que usted se comunique y nos cuente sus preguntas o sus sugerencias. Así es. Sí, señora, Melissa, muy bien, sobre todo porque eso es lo que nos gusta, que los televidentes sean los que se conecten con nosotros y muchas veces tienen inquietudes que nosotros no teníamos planteadas. Y una de esas inquietudes, no sé, Melissa, si te has dado cuenta que siempre nos centramos en el peatón, pero ahorita, pues ojalá nos centráramos mucho más, pero no en la solución de las problemáticas que hay alrededor. Y uno de esos problemas es que en infraestructura las ciudades generalmente no están pensadas para los peatones. Empezamos, por ejemplo, por los puentes peatonales, que es algo muy básico. Marta, ¿qué tal si arrancamos por ese lado y le reiteramos 268-6033? Claro que sí. Bueno, el tema de infraestructura es vital. Realmente nosotros necesitamos como peatones unas condiciones seguras para la movilidad. Y si tenemos una infraestructura deficiente, realmente aumenta el riesgo de atropello, de perder la vida en la vía pública. Nosotros desde la Fundación, y esto viene desde también de un trabajo articulado desde Puebla, México, que tuvimos el regidor Adán Domínguez acá, y también con la Liga y la Red, estamos promoviendo el tema de los puentes antipeatonales, porque realmente eso es un concepto como hay antipeatonales y siempre los puentes peatonales son para los peatones. Eso es como, pues explíquenos mejor. Se trata que los puentes, el concepto que le estamos dando es antipeatonal, porque finalmente los puentes realmente nosotros casi no los usamos como peatones. O sea, tenemos, como decía ahora, somos unos tipos de peatones y no todos podemos cruzar el puente peatonal. También es un foco de inseguridad. La energía se multiplica o se triplica para nosotros poder cruzar un puente antipeatonal. Realmente el puente privilegia es el flujo vehicular. Entonces nosotros estamos trabajando sobre el tema de cruces a nivel de calle, cruces seguros, y son modelos exitosos que están siendo aplicados en Latinoamérica, que manejamos la misma realidad. Ahora, quien diga, Marta, venga, no, un momentico, pero es que hay muchas soluciones para los peatones. Digamos que los puentes, tenés mucha razón, porque lo que hace es que el flujo vehicular pues sea más fácil. Pero entonces está la cebra y están los semáforos peatonales y están las aceras. ¿No es suficiente? ¿Y qué alternativas tenemos? ¿O cuáles son otros ejemplos de otras ciudades que también estén pensando el peatón como la parte esencial de la cadena de movilidad que podamos traer a Medellín? Porque nosotros hemos tenido esos, pero pues a mí no se me ocurre qué más se puede hacer alrededor del peatón. Bueno, nosotros realmente necesitamos infraestructura amigable, segura y que se pueda disfrutar la ciudad. Los puentes antipeatonales realmente no es el reflejo de una movilidad o de una infraestructura a escala humana realmente.
nosotros desde la fundación venimos promoviendo el tema de cruces seguros y el tema de la cebra, pero aquí el tema de la cebra realmente está pintada, o sea, realmente como conductores se dificulta respetar el paso de la cebra. Entonces esto no es aislado, esto tiene que venir con un tema de cultura, con un tema de trabajo con la comunidad, que finalmente lo hablaba ahora Verónica. Todo proceso que involucre e impacte a la ciudad debe tener varios componentes de participación, y uno de ellos es la comunidad, la institucionalidad, las ONGs, para poder que trascienda el mensaje y que realmente sea bien aceptado y se pueda entender el por qué hoy por hoy nosotros como fundación, como Red Latinoamericana, como Liga Peatonal, de la mano de la Secretaría de Movilidad, que está totalmente comprometida con los cruces seguros, y también de mano del Consejo de Medellín, le estamos diciendo adiós a los puentes antipeatonales, pero es básicamente irlos reemplazando poco a poco. O sea, perdió su vida útil, listo, reemplacémoslos por cruces seguros. No es que vamos a empezar a desmontar los puentes, no, o sea, perdió la vida útil, no se reemplace por un puente, vamos a reemplazarlo por cruces seguros. Realmente nosotros como peatones debemos tener facilidad de cruzar la calle, que no se nos dificulte mucho más de lo que ya es. Melissa, ahorita me pusiste a pensar y yo decía, ¿yo qué he visto? Claro, a uno no se le ocurre nada más. En ese momento en la institucionalidad se está trabajando mucho el concepto, incluso dentro de, no solamente de la Secretaría de Movilidad, sino de Cultura Ciudadana, las campañas como Adopta una Cebra. Entonces se hacen todas estas movilizaciones ciudadanas para mostrarle a la gente cómo debe cruzar debidamente por las cebras. Y cuando mencionaste, ¿qué más se puede ocurrir? Estaba echando memoria. Claro, hace muy poco salieron algunos artículos de algunas ciudades europeas, ya están haciendo algunos pilotos con unas cebras en 3D. Para que nosotros, pues, o para que los conductores, cuando ven esas cebras desde la distancia, pues parece que estuvieran flotando, entonces como que reducen la velocidad de una manera, pues, que de verdad impacta bastante. Entonces son otros mecanismos. Por ejemplo, ustedes en México, ¿qué están adoptando? ¿Qué traen para podernos compartir a nosotros? ¿O qué les podemos compartir nosotros también dentro de todas estas posibilidades de ideas de mejorar las condiciones del peatón? Y les voy a pedir permiso para que mientras nos responde Verónica, les voy a servir cafecito. Usted ya me dijo que no. Pero nuestras yo tengo invitadas y yo, ¿cómo es que usted dice? Estamos a palo seco. Bueno, pues en ese sentido, la Ciudad de México ha sido muy complicada en su desarrollo. Ahí sí no me atrevería a lo mejor opinar tanto, pues mi contexto es de una ciudad que tiene 1 millón de habitantes. Justamente hace unas semanas, un par de meses, el centro histórico de la ciudad de Morelia se hizo peatonal en algunos tramos. Sin embargo, pues ha sido una situación complicada, porque lo que sucede en México, como en muchos países de Latinoamérica, es que se tiene un recurso destinado para hacer este tipo de proyectos, más no se tiene un proyecto. Entonces, como arquitectos, no tenemos también ciudadanos, no tenemos una participación activa dentro de esa toma de decisiones, y lo que están haciendo las administraciones es que tratan de ofertar una posibilidad al problema, pero sin los estudios previos. Y una parte también importante es la academia en todo esto. Entonces, las personas que son expertas son las que deberían de aportar este tipo de proyectos para hacerlos la movilidad más sencilla. Es muy complicado moverse en las ciudades de México. En la Ciudad de México es terrible, es un pánico. Uno cruza Avenida Insurgentes tratando de salvar la vida, porque entre el metrobús, el autobús, la motocicleta, el auto, te avientas al ruedo, ¿no? Entonces es muy complicado. Yo viví un tiempo en la Ciudad de México, la verdad es que se me hizo muy complicada la movilidad, a pesar de que hay un sistema de metro y de metrobús y todo esto. Pero el contexto de ciudades más pequeñas como son Morelia, también son, pues, hay muchos puentes antipeatonales. No es un proyecto que se esté haciendo de movilidad, de urbanismo integral. Ese es el problema, y por lo que veo y lo que analizamos en el foro es que estamos en Latinoamérica en el mismo caso. No hay proyectos, no hay especialistas que se contratan para realmente analizarlo desde el sentido de la comunidad. ¿De qué sirve que tengamos el puente si no lo vamos a utilizar?
O sea, si no, no se planeó con un, como una estrategia. El puente no es la solución, el puente es la cultura de la movilidad. Medellín ha sido sin duda ejemplo para muchas otras ciudades del mundo en temas, por ejemplo, académicos, ¿cierto? Y nosotros también tomamos referencias, y creo que en todos los países toman referencias de, bueno, estos tienen un avance tecnológico significativo, o en medicina, o en arquitectura, o bueno, todas las ciudades tienen algún referente. Nosotros tenemos en el mundo alguna ciudad que uno diga, este es el ejemplo perfecto de una ciudad de peatones respetados, la ciudad de ensueño que todos queremos. ¿Cuál es? Yo creo que Ámsterdam podría ser un buen ejemplo de la movilidad. Pero bueno, Ámsterdam por su morfología y porque es una ciudad que creció entre los canales y que la bicicleta es la forma de moverse y los peatones, pues puede ser uno. A mí también me parece Barcelona puede ser un ejemplo de peatonal importante, que rescataron muchas plazas de las ramblas y los espacios públicos. Sí, hay muchísimos ejemplos europeos, pero pues nuestra cultura no es la misma. Era lo que platicábamos en el foro, ¿no? Con Marta y con los compañeros. El clima también hace que la movilidad sea diferente. No es lo mismo salir en un contexto donde estamos a menos 10 grados centígrados a poder salir aquí en Medellín a caminar. La dinámica es diferente, pero claro que hay muchos ejemplos urbanamente hablando para que los podamos replicar o reinterpretar en Latinoamérica. Tenemos a esta hora una nueva llamada a un televidente que quiere transferirnos sus inquietudes. Víctor Baldín desde Pajarito. Víctor, parihueleando con vos. Sí, muy buenas tardes. No, es un placer de poder participar de nuevo. Melisa cada día más hermosa. Muchas gracias. Tuve el placer de estar hace poquito por allá. El señor Andrés me atendió igual que Natalia. Muy formales. Ah, don Víctor, sí recuerdo, usted estuvo aquí en Canal Parque, que estaba viendo cómo hacíamos el programa. Exacto. Sí, señor, qué bueno. Gracias por el saludo y por estar nuevamente aquí en Parihueleando con vos, Melisa. Qué pena, y la dejo con su llamadita. Sí, fue algo muy bonito. Qué amabilidad la de ustedes, qué profesionalismo. Y para darle, sí, una bienvenida a nuestra niña de México, pues a esta tierra hermosa, Colombia, Medellín, y que nos aporte mucho también para la parte de la movilidad. Es algo muy sencillo, es parte de cultura de movilidad, y creo que la sugerencia que tengo es que esto se puede promover demasiado es con talleres en los colegios, fundamentalmente colegios y universidades, y de pronto en cualquier parte del centro de la ciudad hacer un taller y a cualquiera coger y un pequeño curso. Algo bien bonito, algo bien bonito que sea amable. Y pues no, felicitaciones a todos por el trabajo, y muy contento de tener este canal tan hermoso que siempre lo veo y que gracias a ustedes he aprendido demasiado. Una feliz tarde, muy amable. Víctor, muchísimas gracias a vos por comunicarte con nosotros. Y antes de ir a unos mensajes institucionales, yo quiero hacer una reflexión. Y es que aunque la gente ve lo que está frente a las cámaras, no ve lo que está pasando detrás. Y era lo que estábamos hablando ahorita con Marta. Resulta que Marta trajo a su hija al programa. Mire, a mí me se asusta. Y me cuenta Marta que está súper comprometida con el tema. Es una niña pequeña, pero ya tiene su camiseta defendiendo al peatón. Y se empiezan a generar formar esas nuevas generaciones que quieren mayor respeto, que saben que deben apropiarse también de los espacios y hacer valer sus derechos, como es el caso de a la hija de Marta, que ahí está en pantalla para las personas que se están preguntando. Mire que tiene su camiseta, ya está bien. La camiseta puesta como dice. Sí, señor, literal. Le dio pena porque la cogimos de sorpresa, pero pues es una forma de hacer reflexión también, que los más pequeños ya empiezan a hacerse conscientes de la importancia que tiene el peatón y pues otros colectivos en la ciudad, Andrés. Sí, señora, y es totalmente coherente con lo que nos decía don Víctor Baldín, sí, desde señor. Pajarito. Entonces nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, ustedes no se muevan de sus televisores. Nosotros nos vamos a quedar aquí tomando cafecito mientras regresamos a Parihueleando con vos. Estás viendo
Parihueleando con vos. Continuamos en Parihueleando con vos. Nosotros somos privilegiados de tener esa visa tan hermosa que ustedes ahorita podían divisar también. Hoy hablando del tema de peatones, un tema bastante importante en Medellín, que a veces pasa como desapercibido, que nosotros no somos tan conscientes de la importancia, porque es que todos somos peatones en algún momento de nuestro día, ni siquiera nuestras vidas, de nuestros días. O sea, es así de claro y nosotros no le damos como el papel o la relevancia que tiene. En este caso, Marta, nosotros, pues yo he aprendido un montón en este programa, tengo que decirlo. Más que aprendido, yo creo que he hecho consciente muchas cosas. Pero hay algo que, un término que ustedes nos comparten, y es pirámide de la prioridad de los usuarios en el espacio público. ¿Hay una pirámide? ¿Hay una prioridad? ¿Quiénes son los que la deben tener? O sea, ¿hay peatones que son más importantes que otros? ¿Cómo funciona este término, Marta? Sí, en el 2014 el Plan de Ordenamiento Territorial, o sea, el POT, reguló e hizo un cambio de la pirámide de movilidad, donde nosotros como peatones estamos en la cima. Y así ya se va compartiendo con los otros medios de transporte. Entonces está los peatones, está el ciclista, está el transporte público colectivo, después sigue los transportes de carga, después los el carro particular. Ahí estamos viendo incluso en pantalla. Sí, el carro particular, y ya pues por último quedan los vehículos y las motocicletas. Esa es esa pirámide que nos guía y que finalmente estamos trabajando para ciudades más humanas, y es una pirámide que compartimos en Latinoamérica. Realmente, nada más de la experiencia que también fue nuevo para mí dentro del foro, cuando trajimos a Olen Thorson de Barcelona, él decía que ya hacía 20 años ese cambio estuvo en su país, en Barcelona. O sea, esta pirámide llega a nosotros en el 2014, pero ya en Barcelona hace rato, y él decía que apenas está dando como esos frutos de ese trabajo. O sea, que hay que tener paciencia, pero vamos bien en Medellín. Estamos hablando del tema aquí sentados y estamos diciéndole a los televidentes, existimos, trabajamos por unos derechos, somos vulnerables en la vía pública, pero los incidentes de tránsito son evitables y eso lo hace esperanzador. Por eso estamos trabajando para prevenir estas muertes viales. Perdón por lo que voy a decir, pero uno mirando esa pirámide diría, ¿en serio? Pues porque es que el peatón en Medellín parece estar en el último lugar. O sea, la priorización, y me arriesgo a decirlo, para los conductores, por ejemplo, es contraria, ¿no? Porque se abren más vías, se abren más espacios, pero viéndolo así uno dice, ¿sí será tan real en la ciudad? O ese es el reto, el desafío, sí. Y la pregunta va a cuánto tiempo más o menos, y en Barcelona apenas están viendo esos resultados, ¿vos crees que entonces a nosotros ya no nos toque esa ciudad ideal por la que están luchando ahora, sino que sea tu hija y su generación la que la disfruten? Sí. ¿O más o menos en cuánto tiempo crees que esa conciencia empiece a aplicarse y aterrizarse en Medellín? Pues nuestra filosofía es que empezar a trabajar en nuestros círculos naturales. O sea, realmente partiendo de mi experiencia en mi familia, ya hoy por hoy vivimos esa pirámide. O sea, entonces es en el día a día, en lo cotidiano, realmente darle esa importancia a esa pirámide. Es decir, considero que es posible desde nuestros pequeños entornos y poco a poco ir avanzando. Y sí, es a largo plazo para que toda una ciudad realmente brinde esas condiciones de seguridad. Pero son pequeños pasos que finalmente nos hace avanzar. Ahí está mi hija, están los adultos mayores que también saben del tema de que ellos son esos peatones vulnerables y hoy por hoy son conscientes de ello, y entonces hablan con sus hijos o sus nietos que son motociclistas, que son conductores, porque finalmente dentro del núcleo familiar tenemos todos los actores viales. Entonces, de inmediato en nuestro círculo natural y a largo plazo de ciudad, pues sí, es no sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué, 10 años, 15 años? Pues yo creo que todo va relacionado con la vinculación y cómo la comunidad participe. Definitivamente se le da prioridad al automovilista, y las ciudades están creadas para los coches, para los carros, no para el peatón.
pero yo creo que también es una cuestión de esta visión de progreso que tenemos de las ciudades, ¿no? La ciudad que tiene progreso es la que tiene las grandes avenidas, que va todo el mundo a velocidad, pero bueno, también habrá que valorar qué porcentaje de la población tiene la capacidad o la posibilidad económica de comprarse un automóvil o de comprarse una motocicleta, porque hay un gran porcentaje de población que todavía se mueve en transporte público, que se mueve en bicicleta o que se mueve a pie. Yo creo que los compromisos aquí son los que van a determinar en qué sentido la ciudad pueda llegar a ser utópicamente la ciudad ideal o lo más cercano a la ciudad ideal que queremos, donde haya derecho a los peatones. Le recordamos la línea telefónica 268-6033. Si nos quieren dar su concepto, nos quieren dar algunas de esas ideas que quisieran compartir con nuestras invitadas, pues este es el espacio. O también preguntarles, así como lo hacemos aquí en Parihueleando con vos. Y Verónica, yo quiero aprovechar que en este momento estamos hablando de temas como la Carta Internacional del Caminar, porque con esta Carta Internacional se establecen algunos compromisos y generalmente esos compromisos hay que hacerle algunos seguimientos para que de verdad se cumplan. Procesos como en el de España, por ejemplo, que vemos que 20 años atrás se hicieron y apenas están viendo en este momento cómo se pueden avanzar cuando realmente vemos que las instituciones firman y les hacen seguimiento a los procesos. Yo creo que aquí la cuestión es generar estos espacios como el foro latinoamericano que acaba de suceder, porque son el escenario perfecto para que estos compromisos se lleven a cabo. En esta ocasión, y gracias al esfuerzo de Marta, de la red, de la liga, se tuvo la participación de Jim Walker, que es el director de la organización Walk 21, que promueve esta carta, que es la Carta Internacional del Caminar, en donde se trata de articular las instituciones, la comunidad, la academia, todos los sectores y todos los agentes que están activos dentro de este tema, que es el derecho no nada más al caminar, sino el derecho a la ciudadanía, el derecho a pertenecer a la ciudad. Y fue muy importante que en este foro se firmara este compromiso para que Medellín estuviera como parte de esta carta y que se tiene que replicar en las ciudades. Estuvimos participando activamente en el taller con Jim y nos decía, es que ustedes tienen que hacer el trabajo en sus países, en sus ciudades, para que esta carta llegue a las comunidades que tengan que llegar, en donde haya problemas de movilidad o de caminabilidad, pues como lo es en muchísimas ciudades de mi país. Esta Carta Internacional del Caminar fue firmada por la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Liga Peatonal Mexicana y Ciudadanos, para que tengan un poquito más de contexto y si quieren buscar más información. En este momento uno de nuestros televidentes nos llama para igualear con nosotros, Gustavo Jaramillo desde Manrique. Muy buenas tardes, para igualeando con vos. La mesa, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros muy bien. ¿Usted cómo le ha ido? Muy bien. Bueno, Gustavo, simplemente soy profesor y una serie de interrogantes bastante grandes. Sí, señor. ¿Cuáles son? Es muy sencillo, hasta matemáticamente. Los carros o los vehículos son más contaminantes porque son cuatro pistones quemando aceite y una moto es simplemente 100 o 200 centímetros. O sea que debe haber una ciudad, no tanto porque no se justifica, un solo conductor andando en 2000 centímetros o 4000 o 5000 centímetros, como es una Hammer, a una persona que va con su pareja en solamente 100 centímetros. O sea, la parte contaminante es muy grande de la ciudad. No se justifica que una sola persona vaya en un vehículo gastando y contaminando el ambiente. Eso en primer lugar. Sí, señor. En segundo lugar, las ciclovías están hechas para las, digamos, para los extractos altos, barrios como Manrique, como Aranjuez y toda la nororiental, noroccidental y oriental.
no tiene una ciclovía. Particularmente hemos dado cartas invitando a que haga una ciclovía que atraviese el centro de la ciudad. Y lo otro que es muy grave, mamado estoy de mandarle cartas a la Secretaria de la Movilidad diciendo la cantidad de huecos y la cantidad de espacios que fueron asumidos. Por ejemplo, si pasas por Carabobo, la 50, con la 56, por ahí no hay a dónde caminar. Las motos están afuera, los vendedores, eso por ese lado. Si pasas por Cundinamarca, no hay por dónde caminar. Y la infraestructura, la jefe de infraestructura, particularmente le he mandado muchas cartas, y los huecos siguen, y los huecos siguen, y los huecos siguen, donde encontré, donde quitaron encima la avenida oriental, esa parte de superior, esos son huecos sobre huecos. Y sin contar con los famosos estoperoles que colocaron en la Universidad de Antioquia, que divide la carretera entre los Metroplus y las vías, pregúntese cuántos motociclistas habrá que morir para que tomen algo en serio. Muchas gracias. Don Gustavo, usted muchas gracias. Tenemos tantas inquietudes que le vamos a pedir un favor. Se las vamos a resolver desde el planteamiento de nuestras invitadas, pero para que lo puedan hacer bien, así como usted lo hizo en orden, lo vamos a hacer después de estos mensajes institucionales. Entonces no se mueva usted ni nuestros otros televidentes, que ya regresamos aquí en Parihueleando con vos. Gracias por conectarse y parihuelear con nosotros. Aquí estamos hablando de peatones, de la importancia de este agente en la movilidad. Le recordamos nuestra línea telefónica 268-6033. Y don Gustavo nos hacía tres preguntas, o lo compactamos como en tres inquietudes. Uno, en los conductores que hacen uso de un vehículo para una o dos personas, pues teniendo otras alternativas de movilidad. La segunda, en las ciclovías que están destinadas como a lo largo, pero no a lo ancho de la ciudad, porque la parte nororiental, noroccidental y oriental no cuenta con esta infraestructura. Y la tercera, de la cantidad de huecos, o como lo llama nuestra invitada mexicana, baches, que también entorpecen la movilidad para todos, tanto para peatones como para vehículos de cualquier tipo. Ustedes ahí estaban discutiendo entre ustedes cómo le podían dar respuesta. Entonces transmitimos la pregunta a que nuestras invitadas la respondan. Bueno, hablaba don Gustavo, sí, don Gustavo, sobre el asunto del espacio, los metros cuadrados que ocupa un auto, y algo que me pareció curioso que platicábamos en el foro, que decía Daniel, ¿no?, Carvalho, que salir en tu automóvil es como salir en montado en tu departamento, los metros cuadrados que tiene de espacio que tiene el automóvil, pues justo podría ser el espacio de una recámara, de una alcoba. En ese sentido, pues claro, es muy cómodo, es también una cuestión de estatus y de confort que vayas en tu auto tú solo. Y bueno, multiplicado por todos los habitantes, la población, pues es increíble. Por otro lado, y en mi experiencia particular en Medellín, es que me ha impresionado la cantidad de motociclistas que hay. Ya hemos hecho algunas rutas en bicicleta, sobre todo en Bello y en la parte del centro de Medellín. Y de verdad que ha sido arriesgado andar en bicicleta porque las motos, siendo que vamos una comitiva de 40 personas, se nos meten. De verdad con peligro de que nos tiren, y bueno, claro que uno va mucho más vulnerable cuando andas en bicicleta que en moto. Entonces, se me hace muy peligroso y un foco rojo esta situación de que haya tantas motos en Medellín, que realmente no están respetando el reglamento vial, que no están respetando las cebras, que no están respetando al peatón y se meten por donde quieren. Entonces, me parece de verdad aterrador que haya tantas motos, porque tampoco creo que sea la solución. Yo creo que la solución es dar mayor posibilidad de caminar a la ciudad y de utilizar el transporte público, porque las motos no como que caeríamos en otro problema, ¿no? Ya no hay automóvil, pero hay muchas motos que también, pues a mí me parecieron peligrosas.
Ahora vamos con el segundo tema que dejó planteado don Gustavo, y lo toca él directamente porque estaba mencionando por Manrique y en otras comunas pues no hay ciclovías. Él considera, como le dijo Melissa, que bueno nosotros lo conversamos extra cámara, que las ciclovías en Medellín están destinadas para los estratos altos, y él desde su punto considera que para los estratos más bajos no hay ciclovías. Ok, quisiera retomar un poco lo que dijo Vero antes de contestar la pregunta, y es que me sumo pues a todo lo que dice Vero, y además la accidentalidad se está concentrando entre motociclistas y peatones. El 58% de las víctimas fatales en incidentes de tránsito fue porque tuvo interacción con una motocicleta. Entonces estos dos actores realmente son los que más vulnerables en la vía pública. O sea que le podemos sumar el tema de la accidentalidad. Con respecto pues al tema de infraestructura, pues sí, realmente nosotros tenemos dentro de nuestra línea de investigación recorrer y hacer auditorías peatonales, y también lo hacemos conjuntamente con otra fundación que se llama Fundación Ciclo City, que tienen toda la perspectiva de moverse en bicicleta y nosotros toda la perspectiva peatonal. Y obviamente también tenemos identificada y hacemos esa lectura que hace don Gustavo. Sabemos que Medellín está en un proceso de transformación, es una ciudad en transformación. Hay unas ciclorrutas, hay vías que se habilitan los domingos pues para poder hacer ese tipo de actividades ya de manera deportiva, pero ya como movilidad diaria para su trabajo y esto, realmente la ciudad sí no cuenta con las condiciones, y obviamente en estos barrios donde realmente hay unas condiciones distintas de infraestructura, y aplica también para andenes. O sea, realmente también en andenes no encontramos andenes. Ahí vamos, o sea, empezamos por conversar. Y nos están escuchando, que es lo importante, participamos. O sea, la invitación también para don Gustavo es que se pueda vincular como a estos espacios de participación donde él considere que esas opiniones van a tener eco y también pues van a trascender. Nosotros desde la Fundación pertenecemos a la Mesa de Movilidad Sostenible y ahí hacemos la lectura del tema peatonal, vamos, también participamos ante el Consejo y hacemos control político con respecto a temas importantes. Entonces, activarnos como ciudadanos. Y quedó pendiente también el tema, Melissa, el de los huecos, ¿cómo es que dice los baches. Invitada? Los baches. Que vayan a Morelia para que vean lo que es tener baches, por favor. Bueno, ahí creo que tratamos de responderle lo mejor que pudimos, porque ya el tema de infraestructura y se nos sale pues como de las manos y del contexto a don Gustavo. Estamos pensando en una ciudad para peatones. Estamos idealizando un Ámsterdam aplicado en Medellín o un Barcelona delicioso. Y quisiéramos construir o empezar a planear la ciudad bajo esos parámetros. ¿Pero vos crees que existan los peatones dispuestos a apropiarse de esa ciudad y de esa cultura? Porque es que nosotros somos conductores. Sí. ¿Y será que hay gente que se baja del carro para empezar a caminar, para empezar a ser un peatón consciente? O sea, ¿hay peatones para esto que estamos pensando? Sí, o sea, sí, y somos muchos los peatones. Es decir, Medellín tiene 2.500.000 de habitantes y el área metropolitana son 3.500.000 de habitantes. Realmente, si nosotros encontramos una zona de confort, espacios que se puedan disfrutar, que uno camine con seguridad, uno sale a caminar. Realmente cuando uno evita pasar por un sitio es porque uno siente, hay una percepción de riesgo y eso te limita. Realmente el entorno condiciona tu comportamiento. Si nosotros tenemos un entorno amigable para la movilidad del peatón, seguro que nos vamos a apropiar. Y hay que empezar a trabajar de manera ardua todo el equipo de Fundapeatón y con todos los que se habían venido sumando para llegar al peatón y como sacudirlo un poquito, porque realmente nosotros antes de conocer esa problemática no reconocíamos que éramos peatones. Entonces, ven, tú eres conductor motociclista, sí, pero ven, empezaste a caminar. Y el último que queremos dejar de hacer en nuestra etapa adulta. Entonces, ese tema realmente nos compete a todos y es fácil de manejar. Nosotros tenemos experiencias exitosas con la comunidad y se sienten identificados. Pienso que vamos por buen camino y la gente sí realmente podría empezar a apropiarse de estos espacios.
Nos quedan 2 minutos de programa, entonces creo que sería conveniente aprovechar esa oportunidad para hablar de los derechos de los peatones, para que sepamos cuáles son los que empecemos a trabajar en esos referentes de los conductores, de los motociclistas. Claro que sí. Bueno, en los derechos del peatón, pues empezamos definiendo quiénes son los peatones, ya lo hemos hablado, entonces vamos a resumir qué son los niños, los hombres, las mujeres, las personas adultas, y pues sí tenemos 3 derechos del peatón que son los que venimos promoviendo. Es un lenguaje universal donde promovemos que debemos cruzar la calle con seguridad y calma, también necesitamos servicio de transporte público adecuado, disfrutar del espacio público, poder jugar en la calle, no sé, a mí me tocó jugar golosa, ponchado en la calle, y ahora es muy complicado, entonces recuperar la calle para nuestros niños, una ciudad hecha a nuestra medida, también aquí pues tenemos la versión mexicana que es banquetas amplias, pero es andenes amplios, caminar con calma por la calle, realmente es a vivir la ciudad con calma, seguridad y poderla disfrutar, eso es lo que concluye, que realmente para nosotros salir a la calle no sea una actividad de un deporte extremo, y con miedo a morir en la vía. Yo creo que la conclusión que puedo sacar yo después de esta discusión tan interesante es que es un trabajo que tiene que ser articulado, no solamente una responsabilidad de Verónica y de Marta, sino que todos debemos ser conscientes que somos peatones en algún momento de nuestro día, de nuestra cotidianidad, pero también debe ser un trabajo articulado con la institucionalidad, Andrés, y es porque se toca un tema de seguridad no solamente vial, sino de seguridad citadino, un tema de seguridad pues en los andenes, en los puentes que ya existen, pues, y que uno a veces le da miedo cruzar, un tema también de geografía, entonces buscar esas alternativas para que pues la tierra de nosotros, que es tan ondulada, permita tener los espacios apropiados para el peatón. Es un trabajo largo, de mucho compromiso, pero que seguramente, como lo mencionaba ahorita Marta, si empezamos con el círculo social inmediato, vamos a poder llegar a los, pues yo creo que en menos de 20 años, como en Barcelona, a esa ciudad que todos nos soñamos para caminarla, para respirarla, para transitarla en paz. Sí, señora. Melissa, y esta es la oportunidad para agradecerles en primer lugar a ti por acompañarnos, es delicioso tenerte aquí, Parihueleando con vos. A nuestras invitadas, Marta, alguna frase, pero realmente es una frase que tenga que decir para concluir, e igualmente a Verónica, agradeciéndole también. Bueno, nuestro eslogan es: si te cuidas, me cuidas, juntos por el valor de la vida. Ahí cabe el tema de corresponsabilidad. Y Verónica. Adelante, caminante. Esa me adelante, gusta. Caminantes, adelante ustedes en Telemedellín, 20 años con vos. Nosotros nos despedimos esta mañana. Nos vemos nuevamente en Parihueleando con vos. Un abrazo muy fuerte y feliz tarde.